de negro, llevaba pechera y me quedó bien enojada y me dice, pasame, dice. Entonces yo me quedé así y me comenzó a subir al tercer piso de grada en grada. Tuve intento de agarrar mi bolso y salir corriendo. Sí. Pero después dije no, y sentí pues que el corazón se me alteró pues. Y adentro pues él me volvió a hacer las mismas preguntas, que por qué había estado presa, que cuánto tiempo estuve en el Chipote, que por qué me habían metido presa. Le comenzó a tomar fotos a mi pasaporte, varias fotos, tomó nota y después me tomó foto a mí. Y llamó de su celular y dijo, ella va vestida así, 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 así. Yo dije, no sé si sería para circular mi foto. O sea, como para que ya la persecución hacia